Este ritmo tropicoso es Susy 4 y suena así. Susy 4, que es uno de estos proyectos que ha puesto en alto el nombre de Guadalajara, de Jalisco, en festivales nacionales. Fuera del país también han viajado bastante y tengo el placer de saludar aquí a mi amigo César Gudiño. Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias. Líder, cabeza y alma de este proyecto. Saludado a Magí también, no seas majadero. ¿Cómo estás? Oye, hola, bienvenido. ¿Esta gracias. Nueva rola se llama? Se llama Unfold. La rola se llama Unfold. Este es el nuevo track de Susy 4. Yo lo puse Unfold. No, es Unfold. Unfold, así como desenrollar, como desenvolver, desenvolver en español. Y es un track que marca una nueva etapa de Susy 4, un nuevo comienzo. Antes Susy 4 éramos dos, era Odín Parada y tu servidor. Y de hace un año para acá Odín decidió hacer su carrera por separado. Y bueno, tomé las riendas del proyecto y decidí remontarme a lo que más me gustaba a mí de Susy 4, el sonido que más me gustaba, que era... tropicoso. Ese house latino exacto, tropical, que sacamos con nuestro primer disco que se llama Música Moderna en el 2002. Entonces y que mucha gente lo conoce, sí, pero a lo mejor no ubica que es Susy 4, pero en algún bar, antro, seguro lo bailaron. Claro, el otro día le puse a mi novia de que, ah, mira, vamos a tocar esta una rola que vamos a tocar ahora en el Lunario. Y le puse la canción original pero la puse primero en el teléfono, en el coche, y me dijo, ah, esa canción está bien padre, ¿de quién es? Yo ya la había escuchado, ¿de quién es? Y es tu novia, imagínate. Y yo, ay, híjole, ¿cómo le digo a Campanita? Y ella ya la había escuchado, más sin embargo, pues no sabía de quién era. Uh-huh. Es como ese ejemplo también. Y... entonces, Música Moderna, ese tiempo, 2002, fue como la etapa favorita para mí de Susy 4 en cuanto a sonido, producción. Bueno, fue la como nos dimos a conocer y con el disco, mucha gente nos recuerda y conoce a Susy 4, ¿no? De tal suerte que sacábamos otro disco, el segundo disco hicimos otra cosa completamente diferente a ese que teníamos que seguir por esa línea y nos fuimos por otro lado. Y así hicimos más discos. Disco con disco que empezábamos a hacer, que ya hacíamos, la gente nos decía, ¿por qué no vuelven a la música moderna? ¿Por qué no vuelven ese sonido? Eso es lo que nos gusta y bla, bla, bla. Y nunca lo hacíamos. Entonces, ahora que me quedo yo con el proyecto, pues bueno, decido irme para aquel rumbo, por aquel rumbo, recordando aquel tiempo, pero pues bueno, trayéndolo y dándole la frescura del momento, ¿no? Por así decirlo. Y esto es una música que no pasa de moda, porque al final de cuentas el house es algo, es un sonido como muy muy base para el pop, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y este asunto tropical le gusta mucho a los que viven en México y fuera también de este país, ¿no? Exactamente, sí. Cuando empezamos con todo esto de Nopal Beat, que era un sello de música electrónica tapatío que quería, que bueno, hicimos un sonido en el que mezclábamos la música electrónica con sonidos latinos, ritmos de música de los de salones de baile de los años 50, mambo, cha-cha-cha, etcétera. Sale este colectivo que se le llamaba el colectivo Nopal Beat, y ahí fue donde adoptamos esta onda latina, ¿no? Ahí fue donde ya traíamos el house, pero ahí nos metimos de lleno con las congas y los timbales. Y hicimos este primer disco, entonces, trompetas también y demás. Entonces, bueno, pues yo dije, pues me voy a ir para aquel tiempo, que es lo que la gente siempre nos lo ha pedido. De nuevo, saco un teaser anunciando el lanzamiento de la canción, The Unfold, y la gente se volvió loca, los fans, los amigos en Facebook,
diciendo, este es el sonido, este es el verdadero Susi 4, nunca debió, entonces creo que voy bien. Y ahora, y para toda la gente que nos escucha, Susi 4 es un proyecto que suena electrónico, pero que en vivo, tiene un acto en vivo muy candente, y esta es la parte que yo creo que a mucha gente también le gusta, ¿no? Que pueden disfrutar, sí, de esto, que es música para bailar, pero en vivo es otro prendido, ¿no? En vivo es diferente, por eso tocamos sin parar durante muchos años, porque el en vivo lo hacíamos, es un show de house, orgánico, electrónico, es decir, hay músicos, hay un bajista, hay un percusionista, hay un baterista, hay una chica cantando, y todos los tracks son sin parar, pues, ¿no? Los mezclamos como un DJ lo hace en un DJ set, entonces eso le da también esa perspectiva o ese feeling de que estás en una fiesta electrónica. Entonces, hemos, como lo mencionabas hace rato, pues bueno, hemos tocado en un chorro de lugares, pues en México, pues le hemos dado la vuelta a México muchas veces, hemos tocado en todos los lugares de México importantes. Y bueno, hemos ido a Estados Unidos, a España, a Colombia. Y en esta etapa, vamos, este es el primer sencillo, ¿con miras a sacar algo o sí, lanzar o algo, digamos, no sé, un EP o un LP a lo mejor el siguiente año o antes de que termine el 2016? Un LP en el 2017. Ahorita estoy sacando Unfold, que sale pasado mañana, el viernes 23. Tres semanas después sale digital en todas las plataformas y tiendas. Tres semanas después saco un EP, pero de remixes de este mismo track, uh-huh, en donde remezclan puros productores tapatíos emergentes y algunos que ya están rankeados y firmados en sellos europeos. Saco 10 remixes y luego en diciembre, antes de fin de año, saco un segundo track para irme hasta marzo y sacar el LP. Afortunadamente ahorita las plataformas digitales y la nueva manera de promocionarse me da la libertad de hacer eso, porque si no, no estaríamos hablando ahorita, estaríamos hablando dentro de 6 meses. Y de llegar a muchas partes, ¿no? Ahora con el internet. Sí, por supuesto. Entonces, aparte de que nos va a escuchar esta rola, la va a escuchar mucha gente en muchas partes del mundo, me da la libertad de empezar a trabajar en el disco. Y no, uh-huh, no era como antes, que tenías que meter un estudio un año, año y medio, en el caso de nosotros, porque éramos dos y hacíamos todo, a excepción de las colaboraciones, pero muchas veces estábamos a expensas del tiempo de los demás. Entonces, ahora, antes nos metíamos un año y hasta el año que salía, terminábamos, ya salía la música. Pues ahora puedo hacer una rola y darme el tiempo para meterme a hacer las demás. ¿Y presentaciones? Presentaciones ahora el primero de octubre, estamos en el Lunario, ya es casi sold out, del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Guadalajara, Austin. Vamos a, el 14 vamos a Mexicali, uh-huh, el 15 Guadalajara, Festival de la Cerveza, en noviembre el 5 vamos a Monterrey, el 19 a Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, y el 3 de diciembre en un festival de música electrónica en Xochimilco. Uh-huh. Entonces es lo que tenemos ahorita, que no ha salido el track, ¿no? Yo creo que saliendo la canción, la agenda se va a nutrir. Así es. Oye, César, y por último, hay Susi 4 para mucho rato. Sí, definitivamente. Traigo una banda poderosísima, que la cual pongo las manos en el fuego, que nos va a hacer tocar por mucho tiempo, muchos lugares. Y bueno, hay Susi 4 para producir y hacer música nueva por mucho tiempo, claro. Para todos aquellos que no estaban enterados de que Susi 4 tiene nueva vida, pues bueno, ahí está César Gudiño con un nuevo grupo de músicos, vocalista nueva. Oye, y la canción, la verdad, está muy padre. Es música, gracias, para bailar. César, pues que haya éxito y pues cuando vayas a presentar ya el EP, pues regresa. Sí, muchas gracias. Regresa más temprano para poder practicar con más amplitud. Sí, caray. Estaba haciendo entrevistas y antes de llegar aquí me llegó, bla, bla, bla. Pero bueno, ahí está la rola. Susi 4 de regreso con Unfold. Gracias, César. Gracias a ustedes. Nos vamos con esta rola. Oye, una canción que te transporta a la playa totalmente. Así es. Música playera y pa' bailar. Vamos a la playa. Buenas tardes. Let the music guide your soul.